¡Ándale! Ya vimos. Pues es que lo que pasa es que es maña y Ramiro tiene maña. No, y mira, el canalito acá sale la, todo el juguito se tira. ¿Qué haces, Maleno? Pues mira, llegamos aquí a Vasconcoven, oiga, a grabar las conchas de aquí del viejón. ¿Cómo se llama usted? Se llama Marisco Ramiro. El Marisco Ramiro, mira. Tiene almeja reina, chinas, ostiones, pata de mula y chocolatas el viejón. Sí. Vamos a probarle un vaso variado con el viejón aquí. Mira con lo que tienen ahí para que no se les vaya por los lados. ¿Qué es lo que anda haciendo? Es el que es buen sistema, ¿no? Así no se le resbala, pues. Una reina. Una reina. Así ya no se resbala, ¿no? No. Ahí cuenta que tiene dos trancas por los lados con la maderita. Órale. Hay otro que le hace con una prensa, pero ese sistema también está bueno, David. Sí, porque no te. También usa la prensa. La guillotina es guillotina. Guillotina. Puta, yo guarde. Pero apenas Ramiro es el que la maneja. Ah, órale. Sí. ¿Ustedes trabajan con él? Yo soy el papá de él, nada más que como ahí se lo tengo enfermo. Órale. Sí. ¿Le están ayudando hasta ahorita? Sí, le estamos ayudando. Las conchas de las reinas son más delicadonas que, que las otras, ¿no, viejo? Sí, se quebran. Sí, esta muy delgada. Esa. El caparazón. Sí. Las reinas tienen algo especial que traen su callito, como si fuera callito de hacha, de cuenta. Te levantan para llegar a tu casa con todos los poderes. Sobre todo eso. ¿Eh? ¿Pero por qué dicen que las almejas son las buenas para llegar a...? La almeja china es la que trae más potencia sexual. ¿Potencia sexual? Sí. ¿La china? La china. ¿Esta es la china? Mira, compa Maleno. Órale. Que le echen una, compa David. Eso, ocupa. Eso lo dijo un biólogo y un médico de medicina. Aquí estaban comiendo y te levantan, dice. Hicieron ese comentario. Esa es muy procurada. No, pues ya sabes, mi gente. Oye, cuando tiene un bolón aquí, oiga, tiene muchas. Cuando tiene bastantes. Y aquí el que viene a la almeja de Ramiro y no trae cerveza. A ver, me da cuenta que no vino. A ver, cuenta, es una cervecita. Sí, que pues es lo que realmente llama la atención. Oye, está a toda madre el... ¿Qué son estos? Son álamos. ¿Álamos, no? Sí. Puta, son de los álamos viejos que existen en la región, ¿eh? Aquí en Vasconcoven. Ah, qué chulada. No, aquí viene gente de Guatabampo, Navojoa, Villajuárez. ¿Y los agricultores aquí se paran? Sí, aquí. ¿Y qué días abren? Desde que empieza la semana, más bien a partir del martes ya. ¿De martes a domingo? A domingo, sí. Eso, Toño. Ahora está limpiando, ¿no, compadre? Sí, ma. Oye, ¿va a quedar bien poderoso con esa almeja usted? Sí, que me voy a dormir ahorita. Yo pensé que iba a llegar a echar algo para allá, para su casa, pateando puertas. No, nomás para dormir. Para dormir a gusto. Comemos aquí este tipo de mariscos. Ajá. Y en la libertad que los comemos aquí a un lado del árbol este, por ejemplo, allá difícilmente encuentras lugares así. O fresco porque son congelados. Ándale. Y tan fresco aquí, esto viene de aquí el Ciari, de Guatampito, de Abaro, ¿no? Sí, esto es original todo. Es original todo. De la región. Todo esto es original, ¿no? Pero sí, a las máquinas no le han tomado video. ¿A qué máquinas es? Las agriculturas. Las que usa precisamente Ramiro. No, fíjese. Ahorita las traigo para que. ¿Qué máquina es? Ahorita las traigo. Anda. Ahorita las traigo. Poniendo un lado, ¿no? Sí. Ahorita esas nos vamos a devorar, compa David. Hablamos del plato. Con esto empecé yo en aquellos años. ¿Hace mucho usted empezó con esto de los mariscos? Hace 40 años. ¿40 años, oiga? Y ahorita ya su hijo le quedó la herencia. Exacto. Con razón dice el amigo que tiene muchos años viniendo, el señor que está ahí en la mesa comiendo. ¿Usted le inventó esto o qué? Sí, por medio de esta. Órale. ¿Es una guillotina? Son guillotinas.
son dos. Ahí ya traigo la otra. Ya, compadre, algo original. Sí, original. Y tiene para que no se vaya por los lados, mira. Y peso aquí para que cuando la hagas no se, no se destantee. Pues. Oye, es de cemento. Está pesado. Oiga, no se la traiga la otra. De esta manera. Más rapidito, ¿no? Sí. Necesita estar más mojadita, yo creo, pues. Como te digo, el que usa esta es Ramiro. ¿Tu hijo es el que le sí. tiene la maña esta? Sí, ya le tiene bien agarrado el... Y necesitas saberlo, porque si no te mochas algo ahí, ¿no? No, sí, claro. A ver. ¡Ándale! Ya vimos. No, es que lo que pasa es que es maña y Ramiro tiene maña. No, y mira, el canalito acá sale todo el juguito sí. se tira y ya sale lista. Exacto. ¡Órale! Vamos ahí, oiga. Ahí está. Y dos tiene, ¿no? Son dos. O sea que el momento que se le llene, saca estas y ta de volada y. O sea que una es para la reina y otra es para la patemula y la almeja. Órale, porque son diferentes tamaños, sí, pues. Sí. Ándale. Tienes razón, es que mira, David, si te fijas, esa está más ancha. Recorrida para allá. Sí. Y esta está más recorrida para acá, más chica, pues. Sí, pues más chica. Correcto. ¡Que le vaya bien, oiga! Oiga, esa sí la partió bien, enterita no se le quebró. Sí, supo golpearla. Lo que pasa, David, que esta es el tipo de concha delgadita, pues. Es la reina. Es la reina. Hay que tratarla con delicadeza, la reina. A todas las reinas hay que tratarla con delicadeza. Así es. Ahí nomás. Tiene que tenerle uno al... Oiga, pero usted ya le tiene bien agarrado el cuchillo también. No sí. necesita tanto la prensa usted. Con este empecé yo. ¿Usted trae la práctica con este, pues? Sí, con este empecé yo en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. ¿En los 80 por allá? No, antes. ¿Antes? Sí, antes. No, tiene más de 40 años entonces. Tiene como 50 años, tenga ahí. Sí, pues yo tengo ahorita 82. ¿82 años? Se ve muy joven, ¿verdad? 82 años, sí. ¿Y los que le faltan? Y todavía trabajando, nada que jubilado ni nada, ¿no? Por todo el favor de Dios. Eso es todo, eso es una gran bendición poder trabajarlo. Así es, oiga. Así es, así estamos combinados. Ahí está el lavado, vamos ahí. Esto es... ¿Para que se le cae la arenita? Sí, pues para... Eso es para... Empezarla a hacerla pedacitos. Ándale, para picarla. ¿Qué tanto tiempo dura la concha? Y tener cuidado que no te quede, ¿no? Ya. Tiene su tiempo. Ahorita en tiempo de frío duran más, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado para que no se pase. El animalito no se muera. Órale. Es un animalito que te da la concha y con eso está mantenido. Es el que mantiene viva, se mantiene, mientras esté vivo esté fresco, pues. Sí, exacto. ¿Cuál es la que se echa a perder primero? Ya? ¿La chocolata o la pata de mula? La chocolata. ¿La más celosa? La más colorada. Sí. A esa hay que tenerle echándole agua cada ratito, ¿no? Para que... Fresca. Para que esté fresca. Sí. Y luego sacan la lengua, compa, baby. ¿Cómo la sacan, malero? Trabajamos también la chiluda. ¿La chiluda? ¿Dónde la está chiluda? La chiluda? ¿Y qué días tiene la chiluda ya? Ahorita, como las mareas no bajan, cuando bajan las mareas es cuando sale la chiluda. Lo que puedo apreciar es que la limpia muy bien usted, ¿no, ya? Así debe de ser. Y la lava dos veces. La hace ahí para si quedan grumos de las conchas. Chiderita o algo, no queda nada, mira, limpiecita queda. Eso es todo. Que no queda nada de pretito, del pretito se lo quitamos. No, pues, bien, ya más de 40 años de experiencia, de ya se la sabe, no sepa, ¿no? Sí, así es. ¿Y usted cómo se llama, oiga? Yo soy Ramón Encinas Acosta. Ramón Encinas Acosta. Así es.
potencia, ¿no? Ya. Sí. Garantizado. Sí, claro. Dame el clamato. ¿El preparado? El otro clamato. Este tiene power. Este es el que. ¿El preparado especial, oiga? Sí, con este se le para. Ajá. Se le para. Con que no se nos pare el corazón nomás. No, no. Y este para darle sabor. Mira nomás, pura potencia. Ya, otra salsita en la mesa y le pones salsita y va para adentro. Va para adentro. Mira nomás. Ay, 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 compa David. Pasaba diario y echarse unos botes, qué chulada esto. Oh, lo que mira que sí lo tienen. Ustedes también me han de traer siempre unas ultras. Unas ultras para la sed, oiga. Nosotros le vamos a traer unas ultras, oiga. Sí, que ahorita nos agarró sin tomar, no nos dejan tomar las mujeres, pues. Unas ultras, ultra, qué chulada. Mira nomás, mira. Imagínate. No más. Qué chulada. Imagínate nomás, mira. Una carnita que quiere ir. A ver, aquí la agarro yo. Agárrala, por favor. Una vez para la boca. Ya. Ah, ahora sí, mira. Ya la voy a echar salsa ya. Sí. Y para adentro. Sí. Mi gente, un salseado especial. Una revoltura. Pura potencia. Ay, mira. De todas, compa David. Van para adentro. Qué chulada, se me hace agua la boca con esto. ¡Ay! Se siente el power. ¡Ay! Y para la cruda, mira. Ah, el juguito. Mi gente, déjense venir aquí al Álamo de Vasconcove. Los ostiones, las almejas, las patas de mula y las chinas, aquí están. Aquí en la casa del viejo terminamos este video. Una disculpa, pero estos vatos se lo llevan pisteando todos los días. Y ¿Tú no, caballo? Yo no, caballo, vine a saludarlo nomás porque tenía rato que no lo saludaba. Es cierto lo que es, caballo. Ya saben que pues somos los camaradas, el viejo Martín con su página ya, mira. El viejo Martín, síganos, raza, y todos somos uno mismo, el grupito que estamos aquí. El lechuga. Ahí está, mira, raza. Ya me faltó la gorra. El DJ que... Ya me borró. Ah, se te borró la raya. Raza, la padre, ah, qué show, raza. Raza. Y DJ TV en Anto, ya en todos lados. DJ Preciado. Pues ahí está, mi gente, y el doctor... Al todavía no tiene página. Trae un pajarito, mira, ahí arriba. Pues por hoy, él es el compa Lechuga y no te queda más que decir que el caballo. ¡Ánimo, mi sangre! ¡Viejones! ¡Ánimo, viejones! ¡Ánimo, viejones! ¡Ay, ay!